Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2016. Estamos aquí, me comí un poquito la salida, vaya por Dios. Estamos en Abu Dhabi, última carrera del Mundial, bueno, última carrera del Mundial que fue ya hace una semana. Pero como yo soy así de listo y así de, bueno, pues voy dejando las cosas y así pasa, que se me van olvidando los vídeos y bueno, después los tengo que ir trayéndolos ahí a posteriori, ¿no? Bueno, pues estamos con Nico Rosberg en Abu Dhabi. Como veis, la historia se repite. Hamilton sigue primero hasta en el videojuego y yo sigo segundo. Espérate que no le haga aquí la 13-14, no, vamos a dejarle pasar. Vamos a ser un señor. Y bueno, espero que, bueno, a estas alturas ya habréis visto todo el mundo la carrera. Ya sabréis cómo acabó, cómo pasó todo. Y bueno, no, ¿sabes? No voy a contaros nada que no sepáis. Simplemente pues a dar mi punto de vista, ¿no? Porque ya que hubo bastante, ojo, a ver si lo paso aquí. Apurada de frenada, por dentro, él va por fuera, yo por dentro. Atención, chan, 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 chan. Casi, casi. Ha estado parecido al adelantamiento que le hizo Nico a Verstappen en esta curva. Ahí, hostia, Vettel, ¿por dónde ha venido? Le echó muchos huevos, Rosberg ahí. Nadie lo diría porque, bueno, ya sabéis el estilo de pilotaje de Rosberg. Un poquito más, adiós, adiós. Un poquito más, bueno, conservador, ¿no? Que Hamilton es mucho más agresivo. Pero bueno, vamos al lío. Mucha gente dice que Hamilton, que si fue un sucio, que si fue un guarro, que si así no se... ¡Oh, Dios! Aquí casi me lo como. Que si así no se ganan mundiales, tal y cual. Yo, desde mi punto de vista, creo que Hamilton no hizo nada malo en absoluto. O sea, vamos a ver. Los dos tenían posibilidades de ganar el mundial, tanto Hamilton como Rosberg. ¿Que el equipo quería que ganara Rosberg? Pues quizá. O sea, no sabría decir porque... A ver... Rosberg sí que es verdad que lo tenía mucho más de cara. Y bueno, Hamilton lo único que hizo fue, iba primero, tenía el ritmo que quería y más, y lo único que hizo fue ir despacio. O sea, en ningún momento provocó ninguna situación de peligro, ¿sabes? Quiero decirte, si por ejemplo Rosberg lo hubiera intentado adelantar y Hamilton lo hubiera acorralado, yo qué sé, a 2 centímetros contra el muro, ¿sabes? Igual que hizo Schumacher con Barrichello en Hungría hace un par de años. Eso sí que hubiera sido una situación muy peligrosa y que no hubiera estado justificada. Pero Rosberg en ningún momento le tiró el coche a Hamilton. Y Hamilton en ningún momento hizo ninguna maniobra agresiva. O sea, él simplemente iba delante de Vettel, iba a decir. Sí, de Vettel también, obviamente. Él simplemente iba delante. ¡Adiós! ¿Cómo se me va aquí? Mira, le tiro de pista, ¿sabes? ¡Hala! Ahí, trompeamos el coche y... No, ha seguido, vale. Pues seguimos los dos. Lo dicho, Hamilton simplemente iba más rápido y... Ralentizó el ritmo porque iba primero y porque lo podía hacer. O sea, el que va primero elige lo que quiere correr, ¿sabes? Bueno, el que va primero y el que va último, y el último también. Cada uno elige la velocidad a la que quiere correr. Y Hamilton pues iba más despacio que de normal, o sea, iba chafando huevos. Si veis las últimas 5 vueltas son brutales, ¿sabes? Es súper cantoso. Pero ya os digo, en esas últimas 5 vueltas en el que Hamilton iba súper lento, Rosberg no hizo amago en ningún momento de ir a por Hamilton. No podía, o sea, no tenía ritmo. Hamilton iba súper lento, vale. Pero en el último sector volvía a tirar, ¿para qué? Para meterle tiempo a Rosberg y que no estuviera a tiro de DRS. Porque con DRS sí que podía haber pasado a Hamilton Rosberg. Entonces Hamilton lo que hacía era, iba súper despacio toda la vuelta, ¿para qué? Tanto Vettel como Verstappen, que iban detrás, pasaran a Nico. Y en el último sector Hamilton estiraba para alejarse lo suficiente de Rosberg y que no tuviera DRS. Así no podía atacarlo en la recta. Y esa fue la estrategia que tuvo Hamilton todo el gran premio, solo que en las últimas vueltas, como ya estaban todos más cerca, pues se vio más. Pero ya os digo, o sea, en ningún momento puso en peligro a ningún piloto. Él simplemente iba despacio, ¿sabes? No se ponía a hacer ese en mitad de la recta para que no lo adelantara a nadie. No, él simplemente tenía su ritmo y cuando quería, pues estiraba más y cuando no, pues iba más despacio. Pero a mí eso no me parece mal en absoluto porque él está intentando ganar un mundial. Puede que el equipo quiera que gane más un piloto o Dios, qué salto acabo de pegar. Lo dicho, puede que el equipo estuviera más a favor de Rosberg, pues porque no tiene ningún mundial, porque se lo merecía más que Hamilton, por el motivo que fuera. Pero claro, vamos a ver, no somos tontos, ¿sabes? Que Hamilton lo tiene más difícil de ganar, obviamente. Pero también quiere ganar el mundial. O sea, es que los dos tenían posibilidades, ¿sabes? Y no lo podían perder. Quiero decir, que aunque los dos hubieran acabado fuera, el mundial hubiera seguido siendo para Rosberg. Entonces, toda esa gente que dice, no, Hamilton fue un sucio, para nada, o sea, yo hubiera hecho lo mismo. Tú vas despacio y si el de detrás no te puede pasar, pues oye, mejor para ti, ¿no? Si sabes que Verstappen es un puto torbellino, hay posibilidades de que intente adelantar a Nico Rosberg.
Y Vettel más de lo mismo. Aunque Vettel después en la sala de prensa dijo que no se quería interponer en el Mundial, que sabía que Rosberg estaba luchando, bla, bla, bla. Vamos, que era entender que no tenía mucha intención de pasar a Nico Rosberg, ¿sabes? Total. Ya sabéis que, bueno, al final... no sé, o sea, ya me entendéis. Vettel alemán, Rosberg alemán, no tenía ningún Mundial. Bueno, quieras que no, ¿sabes? Que sea de tu tierra, pues... pues ayuda, ¿sabes? Es como si tú eres español y se está jugando el Mundial, yo qué sé, Fernando y... yo qué sé, y Baton, ¿sabes? Que dices, hostia, es que los dos me caen bien, pero yo qué sé, Fernando es español, es de tu país, es paisano, ¿sabes? Que la tierra siempre tira, y pues yo creo que en este caso Vettel hizo lo mismo. Y tampoco se puede decir, hostia, Vettel, qué vendido, no sé qué. Porque Schumacher, cuando Vettel estaba ganando, no sé si su tercer, segundo Mundial, hizo exactamente lo mismo. O sea, Schumacher en Brasil se apartó descaradamente y después en la entrevista dijo lo mismo. Me he apartado porque venía Vettel y quería que ganara el Mundial un alemán. Y punto. Y son cosas que se entienden. Lo que no se entiende es que la gente llame, pues eso, que es un cerdo, que es un guarro, que Hamilton no sé qué, que ha perdido los papeles, cuando no ha hecho, para mí, nada malo. ¿Y Rosberg? Pues Rosberg tampoco tenía necesidad de atacar a Hamilton. O sea, vale, Hamilton va despacio. Y Rosberg, es que, imaginaos que Rosberg dice, vale, me la juego. Apura una frenada, se toca con Hamilton, pum, revienta la suspensión. Adiós Mundial, o sea, te has jugado un Mundial para nada. Porque a Rosberg le valía hasta la tercera plaza. O sea, le podía haber adelantado Vettel, aunque Vettel ya dijo que no tenía intención. Si Vettel lo hubiera adelantado, aún así hubiera seguido siendo campeón del mundo. Aunque después por detrás venía Verstappen y yo creo que este no hubiera pensado tanto como Vettel, ¿sabes? A Verstappen yo creo que directamente se la suda quien fuera campeón. Pero lo dicho, Nico no tenía ninguna necesidad de ir a por Hamilton de atacar. Y eso, como no quería arriesgar, pues el equipo dijo que dejara pasar a Nico. Básicamente porque estaba Hamilton ralentizando el tiempo a costa. Y pues porque siempre, si ya sabes que va a ganar Rosberg, siempre queda mejor ganar un Mundial ganando una carrera que no quedando segundo, ¿no? O sea, ya que ganas un Mundial, pues gana la carrera y ganas el Mundial, estás en el podio, tal y cual. Pero bueno, sabes, eres segundo al fin y al cabo, eres campeón del mundo. ¿Y qué más? Hostia, bueno, la tontería, estamos ya en la cuarta vuelta y apenas he comentado nada de la carrera. Pero bueno, la carrera está más básicamente de fondo. Simplemente quería, pues bueno, hacer este pequeño análisis de la carrera desde mi punto de vista. Una pena muy grande de Jenson Button, o sea, que se retire de la Fórmula 1, que bueno, se toma un año sabático, ¿sabes? Pero, no sé, pinta feo. Que se retire o se tome un año sabático, llamarlo como queráis, de la Fórmula 1 con un abandono por una rotura del coche que no tiene nada que ver con una culpa suya, es una putada muy grande. O sea, diréis, no, es que se comió un piano muy fuerte. Pff, ya ves tú, mirad la repetición y vosotros juzgad vosotros mismos. Si un coche de Fórmula 1 se tiene que romper por comerse un piano demasiado fuerte, apaga y vámonos, ¿sabes? Entonces, una pena muy grande de Jenson Button, porque es un caballero de los pilotos más elegantes, más formales, más señores, como queráis llamarlo, de la Fórmula 1. Es, como persona y como piloto me cae muy bien y me dio muchísima pena que se retirara con un abandono, la verdad. Y Massa, pues otro que tal. Despedida de Massa, este sí que se retira definitivamente de la Fórmula 1. Y yo os lo dije cuando corrió en Brasil, o sea, por mí Massa que no corría en Abu Dhabi, porque mejor despedida que tuvo en Brasil no iba a tener. O sea, vale que en Brasil abandonó, pero ya. El público aplaudiéndole, estando en su casa, comisarios llorando, su madre y su hijo corriendo por el boxes para abrazarlo. O sea, es que era muy de película, tío. Y aquí, pues bueno, tuvo, creo que aquí acabó en noveno, ¿no? Me parece que acabó noveno Massa. No da para más el Williams, señores. Una pena, Massa, así que bueno, es un piloto, la verdad es que bastante mediocre. Desde mi punto de vista es un piloto mediocre, no es un piloto que sea un pilotazo. Aunque mucha gente diga, no hombre, sí, qué bueno. Bueno, cada uno tiene su punto de vista. Y sí que es verdad que muchos dicen que desde el accidente que en Hungría del muelle en la cabeza no volvió a ser el mismo. Pues bueno, quién sabe, ¿no? Eso solo lo sabrá Felipe. Y bueno, enhorabuena a Nico Rosberg. Mundial para él, su primer mundial. Muchos dirán que merecido, no merecido. Bueno, quién soy yo para decir si se lo merece o no, ¿no? Al final lo gana el que más puntos tiene. Y en este caso ha sido Rosberg, así que totalmente merecido. Se acaba el vídeo aquí, no he podido comentar nada de la carrera. Y mira, con la tontería acaba último con sanciones y tal. Así que nos vemos en el próximo vídeo con más. Adiós, y ahora ciento y pico días sin Fórmula 1. Me cago en la...